al final cuando desciendes y, y bueno no consigues los objetivos eh, previstos pues eh, la verdad que no es fácil de digerir y bueno estamos, estamos en ello ¿no? Eh, bueno eh, al final eh, una temporada larga que bueno, estás peleando todo un año para conseguir un objetivo, y cuando llega el momento de, de saber que no has conseguido, pues eh, la verdad que no es fácil de, de asumir, pero bueno, eh, esto sigue y, y bueno hay que intentar reflexionar cuanto antes y bueno, tirar para adelante. Eh, yo siempre digo, ¿no? el mayor patrimonio que tiene Huesca es, es la afición, eh, lo que nos ha demostrado no solo el último partido, sino durante todo el año. Eh, nos han estado apoyando en eh, momentos durísimos que, que hemos estado abajo, que no ganábamos un partido, no sé cuánto tiempo han estado ahí peleando, ayudándonos eh, continuamente y, y bueno, la verdad que eso es de agradecer y la verdad que estoy sorprendido. Sí, no es fácil, no es fácil porque bueno, al final siempre viene. Eh, a la mente, eh, cosas eh, que nos han pasado ¿no? y, bueno, sobre todo ha sido una pena el último partido, ¿no? porque, bueno, yo creo que hemos competido prácticamente en todos. Y bueno, el último partido, pues la primera parte, pues eh, dar esa imagen, la verdad que duele, ¿no? Pero bueno, eh, si no, yo creo que el equipo siempre ha estado ahí. Hemos tenido momentos de estar muy abajo en la clasificación y el equipo ha seguido creyendo, ha seguido luchando. Y bueno, es en ese sentido, pues. Es de agradecer, ¿no? de dar de las gracias a la plantilla, ¿no? de, de estar ahí peleando eh, cada día los entrenamientos, los partidos y el cuerpo técnico también ha estado vivo todos estos meses, pues eso es, es de, de alabar también. Sí, hombre, antes del partido sabíamos que era muy difícil, pero bueno, desde la primera jugada prácticamente ya se nos pone todo en contra y eso quizá nos pesa, ¿no? Nos pesa, tenemos una losa ahí durante todo el partido que, que luego nos pasa factura, sobre todo en la primera parte, y bueno, eh, nos cuesta mentalmente darle la vuelta a esa situación. Eh, sí, la verdad que... Que bueno, nos duele más que nada por, por la gente, ¿no? porque yo creo que hemos peleado muchísimos partidos, hemos estado cerca de conseguir muchos puntos eh, en la mayoría de los partidos, compitiendo. Y demostrando que, que bueno este equipo puede disputar en primera y bueno eh, el último partido la verdad que sí que nos duele hombre cuando eh, vienes aquí a un equipo recién ascendido, pues sabes que el objetivo va a ser ese que vas a pasar momentos difíciles, eh, partidos sin ganar y rachas sin, sin ganar partidos y bueno así ha sido. Eh, ...bueno, vienes con la ilusión, ¿no? ...de poder conseguir ese objetivo tan importante... Eh, ...y bueno, cuando no consigues, pues... ...la verdad que es frustrante, frustrante ese momento... Pero, ...pero bueno, la verdad que también... ...hemos tenido buenos momentos... Eh, ...para mí personalmente ha sido una experiencia muy buena... ...y bueno, la verdad que... ...bueno, en ese sentido, pues también es... ...es también de, de estar contentos, ¿no?... Bueno, ...yo creo que ha, ha habido... Eh, ...muchas razones diferentes y... ...bueno, una de las más importantes quizás ha sido la primera vuelta ¿no? eh, nos ha lastrado bastante pues la primera vuelta conseguir esa puntuación tan baja al principio no pues ha sido eh, quizá lo que nos ha llevado a estar abajo toda la segunda vuelta y bueno no poder sacar la cabeza ¿no? eh, de esos puestos de, de descenso después eh, pues bueno ha habido un montón de, de situaciones eh, pues yo que sé un montón de lesiones en eh, momentos puntuales que parecía que podíamos remontar y bueno, tener lesiones de, de gravedad, de, de larga duración y, y bueno eh, bajas también importantes en momentos determinados que quizá nos ha costado también mantener una regularidad y bueno al final es lo que lo que pasa, ¿no? Si no si no tienes la plantilla más o menos completa durante el tramo más importante de la liga, pues al final pasa factura eh, esos partidos, y bueno, eh, al final ha sido un poco de eh, cúmulo de diferentes cosas. Bueno, no, no voy a hablar de mi futuro, bueno, en principio eh, estoy cedido del Atleti y bueno, tengo que esperar acontecimientos.